Buenas noches. Un acto con nutrida concurrencia de importantes funcionarios y nutrida concurrencia público se desarrolló en la histórica quinta 17 de octubre de San Vicente en conmemoración del Día de la Memoria. La organizó a la reunión el intendente del distrito, Daniel Di Sabatino. Cubrimos entrevistas a destacados personajes, personalidades de la función pública, y ustedes se van a enterar ahora de aspectos en los reportajes, no solo vinculados estrechamente con el Día de Memoria, de lo que más se habló es eso, obviamente, en las entrevistas, pero se van a enterar, por ejemplo, que el famoso crimen de esta señora, entre comillas, Adriana Cruz, en detrimento de su hijo Martincito, no ocurrió en San Vicente. Todos los medios dicen el crimen de San Vicente, la barbarie de San Vicente. Ocurrió en Distrito Presidente Perón, en Guernica, cerca del límite con San Vicente. Se van a enterar también de otras cosas muy importantes, por ejemplo, de la salud actual, que estuvo muy deteriorada, de Martín Insaurralde, intendente de Loma de Zamora. Las entrevistas exclusivas son las siguientes. Intendente, la magnitud los alcanza a su criterio de este acto en donde se conmemora la memoria, pero además hay algo más vinculado con diputados nacionales. Sí, la realidad es que, en primer lugar, nosotros siempre tenemos para determinadas fechas un encuentro en este lugar que tiene que ver mucho con la historia, con el peronismo y con todo lo que ha sucedido en la Argentina, porque está la quinta del general Perón, está el museo y están los restos del general Perón. Por lo tanto, nosotros siempre decimos presente mi general. Pero además en esta oportunidad se juntan dos cosas. Por un lado, la decisión que han tomado un grupo de diputados, casi todos, diría yo, los diputados nacionales del Frente para la Victoria por la Provincia de Buenos Aires, que han decidido salir a recorrer los distritos, hablar con dirigentes de cada partido de toda la provincia de Buenos Aires, y en esta oportunidad nos toca a nosotros, y la verdad que bueno, estamos muy felices porque va a estar el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, Carlos Kunkel, Díaz Bancalari y tantos otros más que seguramente en el correr de estas próximas horas se van a poder ver en este lugar. Y la otra cuestión tiene que ver con la conmemoración, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que la verdad que nosotros hoy estamos anticipándonos a toda una serie de actos que se van a desarrollar en todo el país, en la provincia y en San Vicente también, para que, bueno, nunca más esto nos vuelva a pasar, para que podamos recordar esos tremendos momentos que pasó la Argentina y para que esto no se olvide y que además podamos tener en cuenta que con este gobierno, con Néstor y con Cristina, hemos podido tener una nueva visión, una reconfortable visión de los derechos humanos en Argentina y que también ha llevado que el enjuiciamiento final a todos los asesinos de la dictadura se puedan concretar. Algo importante, los diputados nacionales, en un año de mayor intensidad de tareas en el Congreso, por no ser un año electoral, están más comunicados con sectores que necesitaban de esa comunicación, por ejemplo con el intendente, que eso redundará, me imagino, en favor de la comunidad. Totalmente, porque se tratan temas fundamentales, aquellos temas que unen a una sociedad. Estamos hablando, seguramente esto se va a dar hoy, de comentar con profundidad el tema Malvinas, de tener en cuenta lo que significa la modificación de la Carta Orgánica para el beneficio de todos los argentinos, qué es lo que pasa realmente con los servicios en aquellos lugares donde los administradores de esos distritos no se quieren hacer cargo. Usted sabe que me refiero al caso de la Ciudad de Buenos Aires, y que todo eso nosotros podamos analizarlo, reflexionar, tener en cuenta cuál es la visión de cada uno de los intendentes y de los dirigentes que tienen que administrar, gobernar en una provincia o en un distrito, para que realmente, bueno, se observe claramente quiénes están a favor de la sociedad y quiénes solamente les importa ocupar un lugar. Lo último, usted publicó en Facebook, yo lo recibí el material, un material vinculado con la campaña que usted apoya decididamente
de lucha contra la violencia familiar. Mire las paradojas tristes, angustiantes de la vida. A poca distancia de su distrito, si no me equivoco, en Guernica, o sea, en Presidente Perón, se produjo un hecho que lo habla el país entero, que no lo entiende nadie, que es el crimen que perpetró a Diana Cruz en contra de su hijito Martín. Justo un caso contundente, enorme, de violencia familiar a escasa distancia de su distrito. Sí, es un tema que nos afectó de alguna forma porque se nombró constantemente que esto ocurría en San Vicente. El hecho ocurrió en un territorio vecino y amigo donde gobierna Aníbal Regueiro, pero que no tiene nada que ver con una cuestión de violencia, sino con, sí, de violencia totalmente, pero no de violencia en el sentido de la inseguridad que a veces nos toca vivir, sino que es una violencia intrafamiliar, algo tremendo, algo insólito, algo que cuesta a un ser humano poder entender y que realmente no tiene explicación. Para terminar este caso, lo que digo es que nosotros tuvimos, bueno, que atender desde el Hospital de San Vicente a esta mujer, si se la puede denominar así, que cometió semejante asesinato. Al respecto, nosotros estamos trabajando fuertemente dentro de lo que es las mesas de violencia, la lucha de la violencia contra la violencia de género, y que hay que combatirlo, hay que trabajarlo, es una cuestión cultural desde el punto de vista de lo que significa a veces el machismo para el caso de la violencia de género. Y también esta cuestión de las situaciones que se dan internamente, donde a veces hay ausencia de los padres y los chicos necesitan y resuelven situaciones internas en esa misma familia de las formas no tan civilizadas. Es un trabajo muy duro, es algo para trabajarlo durante mucho tiempo, pero que la sociedad debe asumirlo, que es un problema que nos acoge a diario y que ojalá entre todos podamos resolverlo. Diputado, usted sabe sobradamente, porque lo vivió muy de cerca en carne propia, lo que fue la etapa de la dictadura, la etapa incalificablemente alevosa. ¿Qué implica para usted el Día de la Memoria? Bueno, por un lado trae recuerdos dolorosos de los sufrimientos que tuvo el pueblo argentino en general, del retroceso institucional que sufrió la patria de los argentinos y de tantos argentinos de buena voluntad que trabajaban por una justicia social y por los derechos de los trabajadores del pueblo argentino y fueron masacrados por esa dictadura. Por otra parte, es que cada vez se va descorriendo más el velo, que sin venganza, pero sí con la aplicación plena de los derechos del ordenamiento jurídico argentino, se van aplicando las medidas que corresponden a los autores individuales y concretos de cada uno de los hechos. No hay una cuestión porque alguien haya sido funcionario o no durante ese proceso, sino cuando hay pruebas concretas de cada uno de los individuos que se apropiaron de los bebés, que se apropiaron de los bienes, que se apropiaron de la vida y de la dignidad de tantos argentinos y que hicieron las atrocidades que hicieron. Y también se va descorriendo cada vez el velo y tengo la esperanza que en los próximos años comencemos a hacer justicia con respecto a aquellos que se apropiaron de los bienes y que aquellos que hicieron negocios con la dictadura y que al amparo de las atrocidades que los uniformados y los civiles colaterales concretaban, lograron apropiarse empresas como Papel Prensa y como tantas otras empresas medianas que a lo mejor no se supo tanto, pero que también hubo transferencias irregulares y se va descorriendo el velo investigando todo eso. Nosotros creemos que hay que trabajar con perseverancia, sin rencores, pero tratando de que definitivamente se instaure un sistema jurídico en la Argentina que garantice que ningún delito quede impune. El intendente Sabatino nos decía hace minutos que se va a trabajar muy en contacto con los diputados nacionales, particularmente los de Frente para la Victoria, y que eso va a redundar en favor de la comunidad, por ejemplo, en distritos del Gran Buenos Aires. ¿Tiene algo que aportar? Sí, nosotros desde hace unos 3 o 4 años teníamos por costumbre tratar de reunirnos con compañeros dirigentes o sindicalistas o con actores sociales y políticos en distintos lugares. Ya sobre el fin del año pasado resolvimos que a partir de este año íbamos a tener una actitud mucho más presencial todavía. Ya hemos hecho algunas reuniones, algunas muy importantes, y las vamos a hacer. Estamos todavía en el arranque del año porque a partir del 1 de marzo hemos tenido que hacer el gran esfuerzo para poner en funcionamiento pleno el Congreso, que había sido paralizado por el Grupo A, por el Grupo Antiperonista durante los
dos años que tuvo una amplísima mayoría, y evidentemente eso hizo que se atrasara mucho algunos aspectos del funcionamiento institucional y la sanción de leyes. Lo estamos poniendo plenamente en marcha, culminando este mes de marzo vamos a tenerlo ya en condiciones de tener un trabajo, de seguir con el trabajo intenso, pero más normal, y ahí vamos a aumentar. Nuestra intención es salir con el grupo de diputados al que por ahí jocosamente se lo ha denominado la Peña Bonaerense, la Peña de los Diputados Peronistas Bonaerenses. Vamos a ir teniendo reuniones como esta. Hoy aquí estamos en un lugar donde no es un acto político, sino una reunión de militantes y dirigentes intermedios del movimiento, donde venimos a debatir y a explicar algunas de las cuestiones que son ejes del trabajo que estamos haciendo, y a rendirle el justo y merecido homenaje al líder y fundador del movimiento, Juan Domingo Perón. Lo último. El senador Aníbal Fernández categóricamente dijo que no tiene sentido la actitud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de decir que no podrá el Congreso determinar por ley que el gobierno de la ciudad tiene que hacerse cargo de esos servicios públicos que todos sabemos. Mientras que, opositoramente, la gente de Macri dice que no, que lo va a decidir la legislatura porteña, con el apoyo, si cabe, de la justicia, eso mío. La característica y responsabilidad del ingeniero Mauricio Macri, que no se termina de hacer cargo y no termina de decirle cuáles son los que considera que son sus responsabilidades, y como la política se la conduce Durán Barba, claro, incurren algunas impresiones jurídicas. Mire, el Congreso de la Nación puede llegar a intervenir en una provincia o intervenir en la Ciudad de Buenos Aires. Ninguna estructura por debajo del Congreso de la Nación puede darse el lujo de desconocer las leyes de la Nación. Así que ya habrá alguien que le aconseje que sea un poquito más prudente y que lea un poquitito más cuáles son sus obligaciones para respetarlas y cumplirlas. Diputado, la memoria, el Día de la Memoria, teniendo en cuenta lo que vivimos, sobre todo lo que en aquella época éramos grandecitos, durante la oprobiosa dictadura, ¿qué es para usted el Día de la Memoria? Bueno, realmente en una circunstancia como la que lo estamos viviendo hoy, rescatar aquella época para que nos sirva de experiencia. La memoria es ver cómo la lucha, pero la lucha a través de la política como instrumento pacífico de transformación social, se puede dar resultados positivos. El general siempre nos decía que con la sensatez, la moderación, el sentido del equilibrio, con firmeza en las convicciones, se puede construir. Y ahora realmente a nosotros nos entusiasma ver a tantos jóvenes que han recuperado la credibilidad y la confianza en la política como método pacífico de transformación social. No nos olvidemos que pasamos época donde la credibilidad y la confianza se había perdido, por la razón que fuera, pero lo cierto y lo concreto.